Bueno, vamos a ver un poquitito lo que es el manejo de la pelota. El manejo de la pelota, el taco se agarra de esta forma. Se levanta ahí, se cuelga el dedo gordo, todo lo que sobra pasa por arriba de la mano, así, así por arriba de la mano, por ahí, se agarra ahí la empuñadura y queda ahí la mano queda ahí. Siempre el número es el largo en pulgadas del taco. El número siempre tiene que ir mirando para arriba, ahí, que yo lo pueda leer desde arriba del caballo. Si esto está así, está al revés. Yo siempre tengo que poder leer el número. Después luego lleva unas iniciales que son las iniciales del jugador. Y luego, bueno, tiene el logo de cada marca. Este es el movimiento ahí, ¿sí? El taco tiene que estar ahí, siempre mirando para arriba. La mejor forma de pegar a la pelota es... estamos hablando del lado derecho, el lado de pegar, ¿sí? Del lado derecho. Otra cosa importante de aclarar. Normalmente en todo deporte ecuestre se enseña que el pie va en la punta. Eso está muy bien, porque si uno cae, rápidamente puede despegar el pie del estribo. Bueno, en el polo... eso está mal. En el polo el pie va bien adentro. ¿Por qué va bien adentro? Porque uno, para pegarle a la pelota, que ahora lo vamos a ir viendo en los golpes, se para en el estribo. Uno, para poder pegar la pelota, tiene que hacer esto. Tiene que hacer este movimiento, ¿sí? De pararse en los estribos. Entonces, si uno pone el pie en la punta, ¿qué pasa con el pie? El pie se zafa. Entonces, el pie va bien adentro. Ahí. Tampoco nos pasemos para el otro lado, ¿no? Tampoco mucho, pero ahí, más o menos, ahí. ¿Sí? Cosa que uno le permita hacer esto. Hacer esto y no perder el equilibrio. Esto y este lado, el lado del revés. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito lo que es la parte de taqueo. La altura ideal para pegarle a la pelota es más o menos a la altura de la mano del caballo, ahí, más o menos es la altura estándar, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Más o menos a la altura de la mano del caballo. Lo que siempre hay que tener cuidado aquí es de no pegarle justamente a la mano del caballo y a la cabeza del caballo. Es muy normal que cuando uno pegue, es normal, digo, la parte escuela, ¿no? Cuando uno está aprendiendo, y uno pegue, pega bien y lo va cerrando, entonces lo termina así al caballo. Eso está obviamente muy mal. Lo que uno tiene que hacer es que el caballo quede lejos de el taco quede lejos de la pelota. Ahí, uno viene ahí, pega y sigue. Uno viene ahí, pega y sigue. Uno viene ahí, pega y sigue. Muchos piensan que el polo se le pega con la punta, así, tipo croquet. No, el tiro perfecto es con el medio del cigarro. El cigarro es la parte de abajo. El tiro perfecto es con el medio del cigarro, que es esta parte. ¿Sí? No sé si ahí se llega a ver bien. Esto, un tiro empancado acá es perfecto con el medio. Ahora vamos a agarrar una pelota y lo vamos a averiguar. Uno acomoda el caballo ahí, viene ahí, pega ahí y el impacto perfecto es ahí, con el medio del cigarro, ¿sí? Uno, para pegar, el movimiento ideal es que el hombro de las riendas quede apuntando las orejas del caballo, porque uno justamente gira, uno hace esto. Entonces este hombro queda ahí. Uno viene, gira el cuerpo ahí, pega y sigue. ¿Sí? Pega ahí, gira el hombro, pega y sigue.